El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinó cerca de 3.100 millones de pesos para atender con vivienda nueva en el macroproyecto San José a 110 familias en principio que lo perdieron todo como consecuencia del deslizamiento de tierra en el barrio Cervantes de Manizales. Cada familia recibirá 28 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda, 12 de los cuales se asignan a través del subsidio familiar que se otorga a familias de escasos recursos para el macroproyecto y 16 millones del subsidio que otorga a damnificados por la ola invernal. Adicionalmente, la Dirección de Gestión del Riesgo asignará 7 millones de pesos a cada uno de los hogares afectados para completar el valor total del costo de la vivienda, que es de 35 millones de pesos aproximadamente. Para dar solución en el corto plazo, el Ministerio ordenó abrir una convocatoria para la construcción de 380 viviendas en el macroproyecto San José, 150 de las cuales estarán terminadas aproximadamente en 6 meses. En ellas tendrán prioridad de reubicación las familias afectadas del barrio Cervantes.